que bajen. Vamos a meterlos a ponernos más para adelante. Vamos a pedirle también a Fede si viene, si Angie viene para acá. Hablo de Rusi. Alicia Romero. Sandra, gracias. Vienen para acá. Vamos, Sandra. Francisco Valera, ¿estás por ahí también? ¿Vení, Sandra? Pato, Pato, vení. No te había visto ya. Estamos. ¡Oh, Mari! Bueno, necesitamos que bajen, chicos, para acá, ¿eh? Viene más para acá, más pegaditos para acá, supone estamos que baje una pantalla, Bebu. Bueno, nada, mientras baja una pantalla, yo lo que les quería decir es que bueno, hace poquito estábamos con Carlos Rottenberg, que se encuentra en la sala, está hablando y él trataba de hablar y de explicar el fenómeno casi normales, y la verdad que él decía que en las reuniones de ADEP, que son las reuniones de los empresarios teatrales, donde se juntan a analizar las taquillas, qué es lo que pasa con las obras, cuál va primera, cuál no está rindiendo tanto y demás, lo que Rottenberg decía era que cuando llegaba el momento de hablar de casi normales, era como que no entraba en análisis, digamos, no era algo que ellos miraban, porque decían que obviamente no era un toc-toc, no era Leprenón, que lo que pasaba con Casi Normales es que Casi Normales se sostenía con la pasión. ¡Bravo! Y bueno, decían que bueno, que tenía que ver con la pasión que obviamente ponían todos los que están acá y todos los que venían tantas veces y tantas veces a vernos, y que hacían que por esas razones podíamos renovar temporadas, seguir y volver a hacer una quinta temporada como la que es esta que estamos haciendo. Sexta. Y en realidad también esto de la pasión arrancó, estábamos con Nachi Bredeston y Alejandro Figueiras, que estaba por ahí, fuimos, estábamos viendo de tener los derechos de Next to Normal, y nos encontramos con Fernando y con Federico, que están acá también con nosotros, y yo creo que este éxito, o al menos este éxito para mí, arrancó con una reunión que tuvimos donde estábamos definiendo el nombre que le poníamos a esta obra de teatro, y la sugerencia de Federico y de Fernando fue, en vez de ponerle casi normal, ponerle casi normales, en plural. O sea, esto arrancó desde el título, que fue, no partió de nosotros, sino que partió de ellos, porque tenía que ver con que no era Diana Goodman la casi normal, sino que era la familia alrededor de Diana Goodman, y eran todos los que iban a estar compartiendo esta historia tanto, y que tantas veces volvieron a ver. Así que bueno, cuando terminamos la temporada el año pasado en el Nacional, una de las cosas que hicimos fue ver un video donde se hizo todo el recorrido de las cosas que habían pasado alrededor de Casi Normales y los distintos teatros por donde habíamos pasado y los castings y las primeras funciones y los viajes que pudieron hacer los chicos y los videoclips que filmaron y demás, pero la verdad que en esa oportunidad, no bajó la pantalla todavía, está complicada, bueno, quieres ayudarme, por Dios, estiro, ahí va. Bueno, pero bueno, lo que les decía, que en esa oportunidad en el Nacional, donde estuvimos viendo el final y todas las cosas y el recorrido de Casi Normales desde que arrancó, nosotros realmente nos quedamos en deuda con
con todos ustedes y logramos una gran mano que nos dio Gaby Machado, que está acá también con nosotros. Y nos pareció importante dejar testimonio, que quede testimonio de todos los que hacemos Casi Normales. Los derechos de Casi Normales son míos, pero la obra es realmente de todos ustedes. Así que bueno, thank you.
Gracias.